Amigas, bienvenidos nuevamente al programa Biologando. En esta oportunidad tenemos un invitado al biólogo Eric Martinetti, quien es un biólogo marino egresado de la Universidad Científica del Sur y que además es un buzo profesional y es subdirector de la organización Sea Shepherd de Perú. Bienvenido al programa, Eric. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sandra? Un gusto de poder participar en esta conversación. Qué bueno. Bueno, últimamente hemos tenido algunas discusiones respecto a lo que viene ocurriendo y podría ocurrir en la Bahía de Paracas, ¿no? Paracas siempre ha sido un lugar de polémicas desde varios años, entre aquellos que efectivamente quieren conservarla, quieren darle una perspectiva larga de sostenibilidad, y entre otros que miran a la bahía como un elemento que pueden aprovecharlo para una cuestión muy de corto plazo, ¿no? Y entonces hacer negocios allí. Nosotros no nos hemos puesto a los negocios, pero cuando los negocios van a tener serios impactos, efectivamente sí nos preocupa. Así que cuéntanos, cuando hablamos de la Reserva Nacional de Paracas, que es el tema, digamos, de fondo, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es la importancia de esta reserva? Bueno, Paracas, para empezar, es una reserva natural protegida. Esto quiere decir que dentro de esta reserva encontramos muestras, muestras me refiero a especies, ¿no? Biodiversidad representativa de ese lugar y como muestra del Perú, tanto de ecosistemas marinos, tenemos ecosistema terrestre y el ecosistema aéreo. Entonces, tenemos muchas especies distintas que se encuentran dentro de esta reserva protegida. Además de eso, lo que tenemos también es que la Reserva Natural de Paracas es el segundo lugar más turístico dentro de Perú, después de Machu Picchu. Entonces estamos hablando de, si es que ya queremos mencionar un poco de sobre el dinero que les interesa a muchas partes y por eso es que se está dando este proyecto, Paracas le entra muchísimo dinero del turismo. Mira, es el segundo después de Machu Picchu y Machu Picchu es gigante. Entonces acá la preocupación es, no nos preocupa de que se hagan minerales o que se saquen minerales o que se hagan negocios, porque, en fin, cualquier país se mueve a partir del dinero. Lo que nos preocupa acá es que el dinero vaya a pisotear a las especies que están dentro de este lugar protegido, ¿no? Que no es ni cualquier otro lugar, sino que es algo más importante acá para el Perú. Ahora, ya siendo una reserva, mejor dicho, un área natural con una tremenda participación de gente que va a visitarla, ya es una carga importante, ¿verdad? Y eso, nos guste o no, tiene un nivel de todas maneras de impacto. Si a eso le sumas las actividades que hoy existen en el entorno de Paracas, ¿cierto? En la zona de amortiguamiento, que desde el Claro, turismo, pesca, o sea, agregarle no algo es lo más que mismo, podría. así, o sea, no es lo mismo hacer una planta de tratamiento en un lugar X, ¿no? Que tiene una ley distinta a realizarlo dentro de una reserva, que tienes que seguir otro tipo de ley, ¿no? Tendrías que seguir la ley de las reservas protegidas, que es un poquito más fiscalizada y es más difícil porque tienes que evitar de que hagas daños. Entonces, ahí lo que se quiere hacer es que si bien nosotros estamos en desacuerdo, no de lo que se quiere sacar minerales y exportar minerales, estamos en desacuerdo en que esos minerales, al ser sacados y tratados en ese lugar, vayan a afectar de una manera muy categórica, muy superior a toda la fauna que se encuentra dentro de esa zona, ¿no? Eso es lo que nos preocupa. Entonces explícanos, ya sabiendo la importancia de Paracas, entonces, ¿cuál es la propuesta que se tiene entre manos a la cual se supone Cernam y otras instituciones del Estado tienen que, entiendo, opinar, digamos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la propuesta en concreto que se discute? La propuesta es que no se toque más, no se amplíe, ¿no? Que se quede como el terminal, como el que estaba. O sea, ¿Por se está qué? pidiendo Porque una ampliación del terminal. una ampliación del puerto, así Ok, es. Dentro claro. de esa ampliación va a venir distintas cosas, ¿no? Como por ejemplo una planta de tratamiento, ¿no? Va de aguas residuales, va a estar también una planta desalinizadora que va a tomar el agua del mar para poder desalinizarla y es agua potable. Se va a incluir también un almacén de cobre y zinc. Todo esto dentro de la zona de amortiguamiento,
no en la misma reserva, ojo, sino en la zona de amortiguamiento, que es una zona adyacente a la reserva, pero para tú poder ingresar a esa zona de amortiguamiento, tienes que pasar por la reserva. Entonces, ese tránsito de camiones, de autos, que vayan, porque dentro igual van a haber oficinas, o sea, que van a pasar autos, no solamente está afectando a la parte terrestre, sino que eso afecta también a las aves. ¿Y por qué menciono a las aves varias veces? Porque esta zona de Paracas es una zona Ramsar, quiere decir que es una zona que está categorizada internacionalmente como una zona de hábitat de aves migratorias. Entonces, tiene muchísimas especies migratorias, no solamente peruanas, sino especies que viajan de norte a sur cuando hay este cambio de invierno a verano, que vienen acá para Paracas o que se van nuevamente para allá en las migraciones. Entonces, es una zona muy, muy, muy amplia de diversas especies y que no se han tomado en cuenta para hacer algunos estudios sobre la biodiversidad que se está tratando en este lugar. Entonces, eso nos preocupa, que se tomen en consideración o se tomen muy a la ligera estas propuestas, porque si bien ya el SENACE había, si no me equivoco, hace un par de años, que había denegado ya con varios vistos malos de por qué no se podía hacer esto, y ahora le quieren dar una segunda oportunidad. Eso también nos lo vemos por ahí medio raro, porque es bien difícil que te puedan dar una segunda oportunidad, y sobre todo más ahora que estamos hablando de una reserva de tanta importancia para el Perú. Entonces, por ahí puede que haya algunos vicios ocultos, esperemos que no, que simplemente se trate de algún error, y esperemos que las autoridades, porque no solamente el SENACE ve esto, sino lo ven muchísimas más, como Ministerio de Transporte, Ministerio del Ambiente, CERFOR, CERNAM, y todos los que están involucrados, alguno de ellos levante la voz, ¿no? Como lo había hecho el CERNAM tiempo atrás, esperemos que nuevamente lo vuelva a hacer. Pero dado los cambios, dado esta pandemia que se está viviendo, quizás se pueda ver afectada la respuesta por ciertas partes, que esperemos que no sea así, ¿no? Que se sigan tomando las mismas medidas que anteriormente se tomaron para poder finalizar este tema y que no se amplíe más este terminal. Un poco para entender el proceso. ¿En qué momento del proceso se está? Digamos, porque entiendo que hubo ya consultas anteriores que no pasó, digamos, esta propuesta de ampliación. Sin embargo, hay como un pedido de reconsideración, entiendo, y esto estaría de alguna manera nuevamente en evaluación de varias autoridades. ¿Así es? ¿Cuál es la situación en la que se encuentra el trámite ahora? Sí, lo normal, los trámites normales que se tienen que hacer es, antes de tú hacer algún tipo de proyecto, ya sea un edificio, una casita, algo que vaya a afectar al ambiente, se tiene que hacer una evaluación de impacto ambiental, ¿no? Que la vamos a simplificar como un EIA. En este caso, como estamos hablando de un tema muy, muy grande, de mucha infraestructura, se está tomando un EIA detallado, que es algo mucho más amplio. En este ámbito va a incluir el SENACE, que es el servicio que va a certificar que esta evaluación sea de calidad y que sea aprobado, ¿no? Para que no te dañe. O, si bien siempre hay un impacto, no, nunca es que hay cero impacto, siempre hay un impacto, pero lo ideal es que se minimice, ¿no? Que esté dentro de un rango y que si es que sale de este rango, no se haga el proyecto. ¿Por qué? Vamos a preferir que las especies, ya sea fauna o vegetales, tengan prioridad siempre, ¿no? Eso es lo que se debería hacer. Uh-huh. En este caso, el proyecto de ampliación ya había sido denegado. Quiere decir que ya no se iba a dar más. Entonces, ¿y por qué? Porque se había hecho 7 observaciones, u 8 observaciones, no me acuerdo la cifra exacta, pero se había denegado. En este caso, lo que han hecho es reabierto nuevamente y se ha convertido en un MEIA, ¿no? Están haciendo la modificación de la evaluación del impacto ambiental. Entonces, ahorita se está trabajando en estas modificaciones para que puedan resarcir lo que ya el SENACE les había dicho que no va, ¿no? Por tales motivos. Entonces, si te dicen, no va porque tu almacén, tú has dicho que tiene que ser plomo, ¿no? Pero es rojo, tú lo que tienes que hacer es convertirlo a plomo para que te lo acepten. Entonces, están haciendo ese tipo de modificaciones. Ahora, esas modificaciones, hay modificaciones que se tienen que realizar bajo un estudio.
¿no? Porque yo puedo modificar el color de un almacén o cambiarle un vidrio por metal para no afectar de repente la visibilidad de las aves y que se vayan a chocar, ¿no? Y esto lo puedo hacer rápido, pero no puedo hacer rápido un estudio de impacto de un ecosistema marino, porque se tienen que tomar muestras, tienes que esperar por un proceso de ver cómo va a afectar, ¿no? Porque tú no puedes echar de frente una sustancia tóxica, tienes que llevarlo a un laboratorio de repente para ver cómo son las pruebas, cómo va a afectar, cómo va a ser la respuesta de este organismo a lo que tú estás echando, qué es lo que planeas echar al mar. Entonces, se tarda mucho y ahorita ya se está, si no me equivoco, en 2 semanas aproximadamente, ya está la respuesta del SENACE. Entonces, han salido muchas organizaciones para dar voz a la población, para que se entere de lo que está pasando en Paracas, porque lamentablemente esto no es un tema mediático, no es un tema de farándula, no es un tema de mucho dinero dentro de congresistas o de política, que es un tema bacán para los periodistas y que se llenen de rating. No lo es, ¿no? Porque normalmente, y qué pena, que el ambiente no sea un tema tan promovido a nivel de comunicaciones. Sin embargo, hace unos días sí salió en las noticias por fin, ya después de tanto tiempo. Entonces, han visto que este movimiento, ¿no? que están de varias organizaciones, y bueno, liderado por todos por Paracas, que es esta organización que está velando por todas las especies de este lugar, están haciendo que la población sepa qué está pasando realmente, ¿no? Y que se pongan en manos a la obra. No, pero no todos apoyan. No, obviamente no todos apoyan. Ha salido comunicado, ¿no? Efectivamente, un comunicado de algunos empresarios y ex parlamentarios que tampoco tienen un gran cartel, para decirlo menos, han salido a ponerse en contra de, digamos, de esta preocupación que tú estás informando, ¿no? ¿Qué piensas? Que no tienen paja no tienen rabo de paja, ¿no? Y que hacen estas cosas. Y en verdad el comunicado, no sé quién lo ha hecho, porque están diciendo más de lo mismo. Están diciendo, por ejemplo, dentro del comunicado, que como si el grupo de Todos por Paracas está diciendo que se va a exportar plomo, ¿no? Pero no te dicen o no te mencionan, por ejemplo, que sí se va a sacar plomo, que es sumamente tóxico. No te mencionan, por ejemplo, que la empresa que está haciendo las modificaciones de esta evaluación de impacto ambiental es la misma empresa que estaba haciendo que hizo una evaluación, si no me equivoco, en el Amazonas. Ahora te digo el nombre exacto, que ya ha tenido irregularidades, ¿no? Por temas diversos. Entonces, una empresa que hace este tipo de consultorías y que ya ha sido demandada o que está en juicios o que ha sido mencionada por irregularidades, no puede ser la misma que está haciendo una consultoría para hacer una ampliación dentro de una reserva. Entonces, es preocupante. Es como que yo, una persona que ya me metieron a la cárcel por robar, ¿no? 3 años después, yo sea el cajero de un banco. ¿Me entiendes? Bueno, entonces, quizás por eso lo han buscado, pues. Es decir, debes tener tanta experiencia, ¿ya? Para hacer estas cosas, y lo han buscado para eso, o sea, para que se encargue del entuerto. Pero a mí me parece muy mal. Yo espero que el gobierno y los funcionarios del gobierno sean estrictamente objetivos y apegados a la ley y a lo que corresponde para no caer en este juego, ¿no? Pues sería muy, muy lamentable, ¿no? No, yo espero que no, ni el Ministerio del Ambiente, por lo menos, ni Cernan, se presten a una situación complicada, ¿no? En especial SENACE, donde creo que las personas que actualmente dirigen, personas que yo conozco, por lo menos, personas bastante razonables, ¿no? O sea, que ojalá aquí no nos sorprendan, ¿no? Más tarde, no estamos notificados. Es decir, este grupo de personas, digamos, intenta decir que la ampliación es inocua. No va a afectar. Así es, que no va a pasar nada. Así es. Y es raro decir esto, pero ninguna infraestructura, ninguna cosa que tú hagas, por más pequeña que sea, dentro de un sistema tan delicado como una reserva,
pueda tener impacto cero. Es imposible. Cualquier cosa que tú hagas, sea más pequeña, va a tener un impacto. Y en este caso, dentro de una reserva, con tanta biodiversidad, con tanta preocupancia de este intercambio de aves y con especies en extinción, porque se tienen esta aproximadamente 6-7 especies en extinción, puedan ser dañadas por esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo valer más? La exportación de minerales, que pueda tener de repente un precio muy alto, los empleos que se pueda dar, pero no estamos tomando en cuenta que dentro de los minerales, más los empleos que se pueda generar acá, tenemos que ponerlo versus el comercio y el turismo, que ya se basa acá muchísimos años dentro de la Reserva de Paracas, la pesca artesanal. No estamos viendo tampoco la biodiversidad que existe acá, que es gigante. No estamos viendo la reserva de conchas de abanico que se tiene dentro de Paracas, y que, como podemos conocer nosotros, la concha de abanico es una especie filtradora. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente agarra todo lo que hay en el mar, sea plástico, sean toxinas, y todo lo incluye dentro y de eso se alimenta, ¿no? Y eso no es que luego, mediante el intestino y las heces, bota esas toxinas, sino que se acumulan, se bioacumulan dentro de sus músculos o tejido graso, que normalmente esto de acá viene a llegar a nosotros cuando nos los comemos, ¿no? Y obviamente no es que nos vamos a infectar o nos vamos a enfermar de la noche a la mañana, pero dentro de nuestro cuerpo hay sustancias tóxicas que no podemos eliminar, ¿no? De manera normal. Entonces empezamos a bioacumular estos metales, que en un plazo determinado nos puede traer diversos tipos de daño. Ahora, ¿por qué una ampliación ahí? ¿No se ha podido poner esto en otro lado? O sea, ¿no puede buscar otro lugar? O de repente sí se puede, pero les cuesta más caro, ¿no? Es como este debate que tuvimos cuando se hizo el gasoducto que salía por Paracas, que podía hacerse en un lugar muchos kilómetros antes de Paracas, pero no les dio la gana porque les resultaba más barato, pues, ¿no? A los empresarios, ¿no? Y en ese tiempo, me acuerdo, tuvimos un combate fuerte desde el Colegio de Biólogos frente a esa situación, pero bueno, el Tribunal Constitucional nos dijo que porque era una cosa de interés nacional, había que permitirlo. Pero nunca hubo un argumento válido, ¿no? En esta oportunidad, ¿por qué hacer esa ampliación? ¿Sabes tú? ¿Hay otra alternativa? ¿Ellos pueden llevar este tipo de actividad a otro lado que no amerite poner en peligro una reserva nacional? Bueno, yo me imagino que lo hacen porque les queda muchísimo más cerca, ¿no? Y porque ese puerto ya tenía las características para poder embarcar, ¿no? Porque llegaban barcos. Y lo que han hecho ahora es simplemente ampliarlo, porque de repente les hace más fácil llegar a esa zona de donde están sacando los minerales, y no lo pueden hacer de repente en un lugar fuera de la reserva, que de repente ni siquiera hay playa, y ahí empiezan a hacer toda su planta de tratamiento. Entonces, yo creo que va más por una parte de facilidad y de disminución de tiempo, y esa disminución de tiempo es disminución obviamente de dinero. Entonces, al no gastar tanto y hacerlo en menos tiempo, ya puedes empezar a hacerlo, pero no están tomando en cuenta, como te mencionaba, los organismos que se encuentran dentro de esta zona, que para mí son superiores y no son para nada valuables en comparación de los minerales. Ahora, Eric, y a nivel de sociedad civil y de la gente que está ahí, ¿cómo están organizados? ¿Hay alguna campaña que se está llevando adelante? De repente la gente que hoy nos escucha quiere sumarse. ¿Cómo está la situación de manera ya de la parte de la defensa, ¿no? Claro, hay un montón de organizaciones ahora, como la que te comentaba, es Todos X Paracas, ¿no? Que se encuentra en Instagram, que siempre sube material para que las personas puedan saber y puedan conocer, porque quizás hay muchas personas que están alejadas de Paracas que no conocen esta situación, ¿no? Y que no están obligados a conocerla, pero siempre es bueno conocer una situación para que sepan qué es lo que va a pasar en nuestro Perú, porque es un recurso de todos los peruanos en general, ¿no? No es solamente del Estado esta reserva. Entonces, ahí se da a conocer. Hay videos donde las personas que trabajan ahí durante años, durante décadas, personas que tienen restaurantes y atienden a los turismos, los pescadores artesanales,
Incluso hay videos comentándole a turistas que han llegado a esa zona, ¿no? Turistas nacionales extranjeros, diciéndoles, ¿qué te parece que dentro de una reserva vaya a pasar esto, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Y obviamente todos están negados, porque yo no iría a una reserva donde lo que quiero ver es biodiversidad neta de ese lugar, ¿no? Y que después me quiera meter de repente a la playa y empiece a pisar grasa, ¿no? O de repente algún fluido que está por ahí tirado, o de repente viendo animales muertos. Entonces, todo eso comienza a bajar el turismo, y al final, ¿qué? Vamos a terminar yendo a la Reserva Nacional de Paracas de un pueblo fantasma, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración muchos aspectos que no se están tomando en cuenta, y para eso también, obviamente, el TPP, que es el Terminal Portuario de Paracas, también dentro de su página web, saca algunos comunicados, y hay comunicados preocupantes, como por ejemplo, que te mencionan que se usarán camiones cerrados, ¿no? Entonces, a mí particularmente, y creo que a la mayoría de personas, no te garantiza que un camión cerrado no le vaya a pasar absolutamente nada cuando estás llevando material que pueda tener algún producto de toxina en polvo, que pueda pasarse fácilmente por los agujeros. Porque yo puedo tener un carro... Ya pasó en Choropampa con el derrame de mercurio, ¿no? Así es. Y lo que tendría que hacer es hermético, primero, ¿no? Entonces, si ellos mismos en su página web dicen, voy a usarlo cerrado, pero no te especifica que es hermético, ¿cómo tú vas a tener esa fe de que lo van a realizar de manera adecuada? Ese es uno. Dos, no están tomando en consideración los fuertes vientos que se tienen en Paracas, ¿no? Que puedan hacer que, de alguna u otra manera, los buenos conductores que transportan estos minerales puedan tener algún accidente, ¿no? Por estos vientos, y puedan revolcarse y que se caigan todas las toxinas, que caigan dentro de la tierra, y que estos sean también avanzados por el aire y pueda llegar a las poblaciones que están próximas a este lugar, y que puedan ser inhalados y puedan ser contaminados de igual forma. No se toma en consideración que dentro de este transporte está pasando por la reserva de Paracas día y noche. Entonces es día y noche que no solamente estás afectando a las aves, ¿no? Por el sonido, también por la luz, estás afectando al gecko de Paracas, que es una especie que está en peligro de extinción dentro de la reserva de Paracas, y muchísimas otras que están pasando. Es como que en tu casa estás tranquilito viendo la televisión y de la nada empiezas a escuchar bocinas todo el rato, ¿no? Entonces, es algo que... Incrementa el tránsito. Así es, se va a incrementar el tránsito de vehículos y todo eso. Y que no son vehículos chicos, o sea, transporte pesado y todo. Sí, claro. Y lo más también, una cosa también que me llama mucho la atención es que ellos ponen, y cito, se usarán camiones cerrados y el Ministerio de Transportes construirá una carretera alterna. Yo me pregunto, si una empresa quiere explotar minerales de Perú y necesita una carretera, ¿no debería ser esa empresa que invierta en construir una carretera para que cuando terminen esa carretera pueda ser utilizada para otros medios? Porque el Estado tiene que pagar por la carretera de que va a ser usada por la empresa más de 30 años. ¿Por qué? Entonces, ahí hay muchas otras cosas que se tienen que tener en consideración y que no se pueden dejar de pasar por alto, porque no solamente es acá, yo no es que diga que el Ministerio de Transportes solo está haciendo acá, porque hay muchos otros casos con mineras que pasa lo mismo, porque les dicen, yo solamente lo voy a utilizar 30 años, pero tú la vas a utilizar por el resto de tu vida, mejórala tú. ¿Y qué dice el Estado? Ah, sí, pues tienes razón, yo la voy a construir, no te preocupes, no, ya tienes muchos gastos, el Estado te va a ayudar. Entonces... Ya ha pasado. Además, mira esta carretera que construyeron entre Madre de Dios y que sale hasta Brasil, ¿no? O sea, es usada fundamentalmente por los extractores de madera, por los mineros ilegales. La interoceánica, claro. Es muy poco los carros particulares que pasan de ahí, porque para llegar hasta Brasil, para esto tienes que tener dinero, ¿no? Porque es gasto de gasolina. Y son muchas cosas y bien difícil que una persona vaya manejando hasta allá, y porque normalmente eso están pasando por lugares que son
casi nada transitados por vehículos particulares. No, entonces, además el turismo y todo se han visto afectados con la presencia de los mineros informales. Entonces esa carretera no tiene un sentido, pero el Estado invirtió tal cantidad, claro, incluido corrupción, lamentablemente. Y si no, y también está este intento de construir una carretera en Purús, ¿cierto? Que fue otro, digamos, caballito de batalla que tenía la mayoría parlamentaria del Congreso anterior, donde lograron solamente aprobarlo como de interés nacional, felizmente. Pero en Purús pues no vive más de 4.000 personas, de las cuales 3.000 pues son indígenas, ¿no? Y la gran minoría es la gente que supuestamente va a usar la carretera. O sea, ¿para quién era la carretera? Una inversión de una carretera inmensa. Y que ha traído tantos problemas, como sí, hemos podido observar, no la han podido para construir. La economía. Y... Claro, pero no la han podido construir porque, obvio, pues, ¿quiénes iban a beneficiarse? La tala ilegal, la salida, ¿no?, de narcotráfico, es decir... Y es mucho más fácil salir por ahí y pagar para que pueda salir la droga o la tala ilegal o el tráfico de animales. Es mucho más fácil que salga por carretera que por otros medios. Y bueno, es lamentable. Yo la verdad, hace algunos años, cuando fui jefe del Cernán, vino el cura en ese tiempo, era el que encabezaba el asunto, y algunos empresarios más, y cuando les pregunté cuáles eran los niveles de producción que ellos tenían, versus la inversión que se iba a hacer en carretera, la verdad era insignificante, ¿no? Insignificante, o sea, no sustentaba, económicamente no se sustentaba. Y por lo tanto, el puente aéreo seguía siendo la única alternativa, desde mi punto de vista. Eso no ha cambiado. Ya, pero entonces, otra vez, ¿no? Siempre estamos pensando en que una carretera, pero al servicio de algunos intereses y no de la mayoría de la gente. Y yo creo como debería ser, ¿no? Como son las votaciones en el Perú, con la mayoría. No se ve de esa forma. Así es. Y hay otro dato también por ahí que te suelto, que en el 2015, Verónica Zambrano era la gerenta de la Autoridad Portuaria Nacional, que había autorizado que se transporte una carga tóxica dentro de la Reserva Nacional de Paracas, sin contar con una evaluación de impacto ambiental previa. O sea, estaba transportando cosas, una carga tóxica, pero no tenía una evaluación ambiental. O sea, que no sé por qué pasa, ¿no? 2 años después, en el 2017, adivina, fue nombrada jefa de la UCITRAN, que es el organismo supervisor de la inversión e infraestructura de transporte de uso público, que obviamente es parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Personas que ya tienen un currículum muy bonito, ¿no? Que tiene un currículum que no está siendo para nada benéfico en estos casos, ¿cómo puede tener un cargo más? ¿Cómo puede tener un cargo más alto? ¿Cómo puede tener un cargo público? Si ya tiene un prontuariado de cosas que ha hecho de manera mal, ¿no? De repente se habrá equivocado, o quién sabe, pero ya hiciste algo malo, ¿no? O sea, es como que volvemos a lo mismo. Si ya robaste un banco, no te pueden poner de cajero del banco. No puedes. Claro. Discúlpame, pero no puedes. Porque bueno, te da... Eso pasa por una meritocracia que tiene que haber necesariamente, pero que uno de los puntos centrales tiene que ser pues tu honestidad y tu probidad, pues, ¿no? O sea, no puede ser cualquiera un funcionario público así nomás. Pues si hay dudas sobre ti o tienes antecedentes que no ayudan a la función que vas a cumplir, mejor no tratarte, ¿no? Pero bueno, ojalá que eso no nos esté diciendo por dónde van a ir las respuestas desde el Ministerio de Transporte, pero vamos a confiar en que el Estado y sus funcionarios, en este caso, van a tener que tomar una medida y decisiones adecuadas, objetivas, transparentes frente al país, ¿no? Caso contrario, sí, habrá que lamentar y ponernos en pie de lucha, ¿no? Porque a Paracas sí, hay que... Y ya se tienen irregularidades, ¿no? Que se están demostrando en otros lugares. Están haciendo, por ejemplo, en Antofagasta, salió en el año 2019, que ya un estudio del Colegio Médico, que el transporte de polimetálicos estaba poniendo en grave salud a los habitantes de ese lugar, ¿no? Y esa misma tecnología, por así decirlo, de hemerticidad, ¿no? Que se vuelve hermético el lugar, se quiere usar para el almacén. Entonces, si
ya tú ya tienes una conclusión de un lugar donde te dicen que esa tecnología no se puede usar, pues no la uses. ¿Por qué seguir insistiendo en eso, no? De acuerdo. Entonces, esas son irregularidades que se tienen dentro del almacén. El almacén no puede tener una lona ligera, ¿no? Que sea de fácil desgaste, porque uno, si se desgasta, digamos que tú ves, oh, ya se desgastó, la voy a cambiar. Pero quizás esos minutos, ese tiempo que te has demorado en cambiar la malla, porque claro, tú no vas a esperar que la empresa vea un pequeño desgaste y lo cambie, ¿no? Porque seguro va a tener que tener un buen desgaste porque es plata que se va a invertir. Entonces, igual ese tiempo que ya estás desgastado va a hacer que pueda filtrarse ese material al aire, ¿no? Y como mencionaba, los vientos de Paracas, llevar ese material ya sea al océano o llevarlo a las poblaciones y pueda ser ingerido por personas o animales que van a ser perjudiciales igualmente para la salud de cualquiera de estos. Bueno, Entonces, No, yo creo que ese es. hay varias preocupaciones, obviamente, que creo que van a tener que ser un elemento central para la toma de decisión. O sea, y creo que no creo que sea tan sencillo resolver y levantar estas observaciones. Así que lo mejor y lo más sano, en realidad, es hacer lo que ya se hizo hace 2 años, ¿no? Denegarles el permiso de ampliación y seguir para adelante. Hay otras actividades que le pueden dar riqueza a la gente de Paracas y de Ica. O sea, yo creo que no tenemos por Ellos qué están nuevamente felices preocuparnos. con el turismo y con la pesca que hacen y no ¿Verdad? necesitan nada más. O Así es. sea, y esos empleos se pueden hacer en otros lugares. Y en otros Así es. lugares, si es que no se respeta, si es que el Estado, que ha dado concesiones en otros lugares, como por ejemplo hablamos de petroleras en Piura o petroleras en el Amazonas, que vemos mensualmente, si es que ponerle una cifra baja, esos derrames que se están dando y que el Estado muy poco hace para poder sancionar, ¿no? Porque tú puedes sancionar con dinero, pero ese dinero no te va a cambiar la vida de las miles de especies que No, están siendo definitivamente. afectadas con el petróleo. Entonces, Definitivamente. Definitivamente. tiene que tener mucha consideración al respecto. Y otras de los vistos malos que le estaba dando ya para poder cerrar un poquito esta conclusión, para que le estaba dando de por qué le había denegado el SENACE en primera instancia, era porque no tenían una solución frente a un posible tsunami que impacte este concentrado. Sabemos que el Perú y más Ica, ¿no? Que fue afectado, si no me equivoco, en el año de terremoto que fue 2007, Más o menos, ¿no? sí. Paracas está dentro de Ica y no quita ni Paracas, ni Pisco, ni cualquier otra zona de un terremoto, ¿no? Porque nosotros estamos dentro del cinturón de fuego y los terremotos puedan tener algún impacto en el mar que se pueda solucionar un tsunami. Entonces, ¿qué están esperando? Si no tienen una solución a un posible tsunami que pueda darse en ese lugar y ese tsunami se llega a dar en esa zona reservada y se tumbe el almacén con la cantidad de material tóxico, ese material tóxico se va a quedar impregnado tanto en el mar como en la tierra por muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Los ambientalistas sabemos hace rato que hay un principio que se llama el principio precautorio y es el que prevalece frente a dudas como estas, a situaciones y observaciones tan gruesas como esta. Así que yo creo que lo mejor es que no se le dé salida a este asunto. Bien, Eric, te agradezco mucho. Eres un biólogo joven, te veo con mucho ímpetu y esa es la idea. La idea también es que nuestros biólogos, nuestras nuevas generaciones entren con fuerza a la conservación de nuestra naturaleza y creo que tú y varios lo están haciendo muy bien. Así que te agradezco tu participación en nuestro programa Biologando y le decimos a todos ustedes, amigos y amigas, hasta el próximo programa Biologando y recordarles que ahora la consigna es hay que cuidarnos, primero nuestra salud. Hasta el próximo programa.